Es cierto lo que ha comentado Aurelio sobre la redacción de esta declaración y el destino de los borradores iniciales. La mayoría de los compañeros de la coordinación confesaron en reuniones, no sentirse en condiciones de elaborar un documento sobre la temática, la problemática de la mujer en nuestro país en este momento. Otras veces nos hemos sentido capaces de hablar de economía, de finanzas, de política internacional y de otras cosas bastante difíciles y que necesitan de mucha academia a veces para poder ser formuladas. Pero, respetuosamente, considerando que este es un tema tremendamente difícil, y que ya lleva, sin exagerar, ríos de sangre acumulados, no de palabras, hemos arribado a esta declaración que recoge muchos de los núcleos del borrador, de los borradores iniciales, por ahí no con las mismas palabras, pero sí, ¿no es cierto?, con las mismas preocupaciones, planteando los mismos tópicos a debatir. A mí siempre lo que me gustó de Carta Abierta, desde el principio hasta ahora, es la capacidad de abrir campos de debate, ¿no? Y me parece que eso es muy importante y que no lo tenemos que perder y que nos tenemos que animar a debatir sobre esta cuestión. Yo no estuve incluso tan segura ni pensaba que fuera lo mejor incluir en nuestro documento, sea cual fuere el destino final, si cargo de declaración, valoraciones sobre Trump y su política y la reacción que despertó, porque en la Argentina la lucha de las mujeres es mucho antes a la emergencia del monstruo Trump. Yo no le voy a dar a Trump la entidad de despertador de un feminismo, ni siquiera en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos reconoce una trayectoria impresionante, producción teórica de aquellas que valoramos y que estudiamos consecuentemente. No voy a hacer nombres porque me olvidaría de unas cuantas y creo que cualquiera de nosotros está en condiciones de acceder a esta literatura. Es más, el lunes hay un taller sobre Clara Hastings y su famoso documento Lo personal es político, donde saca a la mujer y al cuerpo de la mujer del claustro doméstico y plantea que todo lo que se dice sobre la mujer, todo lo que se oculta sobre la mujer es político. En estas condiciones, ahí está mejor. No hay tanto eco, ¿no? Bueno, en esas condiciones, atravesados por un tremendo debate, pero también atravesados por una conmoción casi cotidiana, compañeros y compañeras, la tasa de femicidios bajó de 30, ¿no es cierto?, de 30 femicidios por mes a 18. Estamos en una situación de tremenda vulnerabilidad ante un Estado y un gobierno obvio que no va a hacer nada por cambiar esa situación. Es más, este dime y direte de errores y corrijos con respecto al ¿cómo se llama?, a la partida para el Consejo Nacional de la Mujer, que yo lo digo en público, este Consejo Nacional que hay es patético. Pero el Consejo Nacional que tuvimos con Cristina no operó como debió operar, no vigiló, no supervisó, no peleó por la vigencia de las maravillosas leyes que la Presidenta y los diputados de nuestro del Frente para la Victoria supieron llevar adelante. Y en ese sentido yo quisiera que esta declaración, cuando hace la enumeración de las leyes, ¿no es cierto?, que se enumeran las leyes más importantes, porque todos los días hubo medidas para la igualdad de género
y hubo peleas para que eso se llevara adelante. El Consejo Nacional de la Mujer muchas veces fue un obstáculo. Y nosotros tenemos que reconocer, hablamos de Milani, que no es menor, hablemos también de esas cuestiones, porque si no, no vamos a volver mejores, vamos a volver a cometer los mismos o peores errores que los ya cometidos. Vuelvo al tema de las leyes. Hay dos leyes, la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario, que deben ser destacadas, tienen otra jerarquía, porque han producido, están produciendo y seguirán produciendo una profunda transformación en nuestra sociedad. Y nosotros eso lo tenemos que destacar. Si hubo alguna transformación revolucionaria en este campo, fueron esas dos leyes. Y me parece que estaría bueno que en la declaración las pongamos aparte. Cuando hacemos la enumeración de las leyes, destaquemos el profundo carácter transformador de esas dos leyes, la de matrimonio igualitario y de la identidad de género. Porque de ahí se desprende el ejercicio cotidiano de una serie de derechos que nosotros, no viviendo o no siendo partido o partícipes de las minorías sexuales, no podemos ponderar suficientemente. Cuando nosotros tomamos la consigna "la patria es el otro" como una consigna muy fuerte, ¿qué implica? Ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar de las minorías sexuales, ponerse en el lugar de las mujeres, no es fácil, no solamente para los hombres, sino para las mismas mujeres, que todavía seguimos muy atravesadas por pensamientos y prácticas machistas, patriarcales, porque al fin y al cabo, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años, ¿no es cierto?, de un modus vivendi, no se borran de un plumazo, no cambian por una ley, ni cambian por un gobierno. Creo que esa es una cuestión cultural y biológica muy profunda, y me parecía muy importante destacarlo, porque creo que cuando se habla del cambio de los núcleos éticos, estamos hablando también de esa cuestión. Insisto en dejarlo atrás de lado. No es que no le quiera dar a Trump más entidad de la que tiene, obviamente, ¿no? Pero tampoco considero que Macri y Trump sean lo mismo. Estoy de acuerdo con que son como emergentes de una coyuntura histórica, ¿no es cierto?, con una crisis del capitalismo financiero y económico a nivel mundial. Y en ese aspecto podremos caracterizar y tomar la deriva de Trump hacia el antifeminismo como parte de una próxima carta en la cual inexorablemente tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, en la nueva etapa histórica que está viviendo nuestro país en el contexto mundial regido por una superpotencia encabezada por un tipo como el que hemos estado hablando, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo, estoy convencida de que las mujeres de la Argentina estamos encabezando un movimiento mundial. No quiero hablar de vanguardia porque el tema vanguardia, el concepto vanguardia ha estado en crisis y en revisión y todavía no tenemos una conclusión definitiva al respecto. Pero el movimiento de mujeres en la Argentina, ¿por qué digo que está es pionero a nivel del mundo, ¿no es cierto? Porque los encuentros de mujeres tienen 31 años y ahí empezaron a emerger los programas de reivindicación de los derechos y de la igualdad de género, que cualquiera que se tome el trabajo de revisarlo va a encontrar ahí cuestiones muy ricas. Entonces no regalemos algo que nos corresponde por derecho propio y que ha costado mucho y está costando sangre. Entre ayer y hoy aparecieron 3 femicidios más. Y el femicidio, lo decimos en el documento, es el último eslabón de una cadena. Y esto lo tenemos que vincular con el nuevo gobierno que estamos padeciendo. ¿No es cierto? ¿Cómo se evitan los femicidios? Actuando desde el primer eslabón de la cadena. Y ahí tenemos el poder económico y el poder judicial profundamente involucrados en la cuestión. Es cierto, yo comparto la idea y por momentos uno la suscribe enteramente, está circulando en el debate de que
No habrá liberación femenina posible, ni se cumplirán las demandas que exige el movimiento de mujeres hasta que no haya una revolución socialista, anticapitalista, etc. Y mientras tanto, ¿qué cuota de sangre y qué cuota de humillación vamos a seguir pagando? Me parece que lo que hay que encontrar, y en cierta medida esta declaración lo trabaja, ¿no es cierto?, no es el equilibrio, sino la justa relación entre la lucha cotidiana por la igualdad de derechos y las transformaciones sociales y políticas, ¿no es cierto?, que conlleva una revolución. Yo creo que el 19 de octubre fue un momento cúlmine, ¿no es cierto?, en esa toma de conciencia de las mujeres. Las mujeres no aceptan más ser oprimidas, y los varones y el patriarcado no las puede dominar como antes. Y citando a Lenin, no sé tampoco en qué obra, él dice: momento revolucionario es cuando los de arriba no pueden seguir dominando como antes y los de abajo se niegan a seguir siendo oprimidos como antes. Entonces, en ese sentido, me parece que este es el momento que estamos pisando. Por eso también, vuelvo a lo de Trump, me parece que es darle a la reacción anti-Trump un valor mucho mayor del que tiene y que relativizaría la importancia de lo que estamos haciendo acá en la Argentina. Una cuestión, por ahí acá algunas compañeras se lo habrán planteado y algunos compañeros también, no tiene que ver con la declaración esto que voy a decir. El 8 de marzo, ese día fue constituido hace muchos años y la tradición comunista y anarquista lo consagró como el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. ¿Por qué ha desaparecido o se ha relativizado el término de mujer trabajadora en estas movilizaciones que estamos preparando para el 8 de marzo? Porque reduce el universo de mujeres que abarca. En general, la palabra trabajadora abarca todo el mundo se remite automáticamente a la mujer que trabaja, ya sea en forma registrada o en forma no registrada, ¿no es cierto? Y omite el trabajo doméstico, omite el trabajo de cuidado de adultos mayores, que generalmente le toca a las mujeres, aparte de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, el movimiento, ni una menos, y todos los movimientos de mujeres, estamos preparar este 8 de marzo el paro y una jornada masiva, interpretamos que había que hacerlo extensivo a todas las mujeres, de todas las clases sociales, porque las mujeres de los estratos superiores de la sociedad abortan en clínicas que les cobran 25, 30 y 50 mil pesos un aborto, ¿no? Pero es ilegal, pero sigue siendo ilegal y sigue generando una situación y un conflicto, ¿no es cierto?, que no se tapa con el dinero, por más Dios que sea el dinero. Y también padecen la violencia machista, padecen los golpes y demás, y se han sumado al movimiento. Y en tanto y en cuanto se sumen al movimiento, es una fuerza que empuja transformaciones. Y nosotros eso no lo podemos y no lo debemos dejar de lado. Otra cosa que quería aclarar con respecto a la movilización del 8 de marzo. La CGT adhiere, tuvo que adherir, compañeros, tuvo que adherir. Fue brutalmente, enhorabuena, presionada para adherir. Por las circunstancias políticas, por los errores y barbaridades del macrismo, y también por la potencia del movimiento de mujeres. Tuvo que adherir. Pero cada gremio lo va a hacer de acuerdo a sus condiciones y posibilidades. Si acá hay maestras o profesoras de escuela secundaria, saben perfectamente que los maestros no pueden dejar a los niños, las maestras no pueden abandonar el aula, con lo cual la CEPERA ya tiene prevista una jornada nacional de educación respecto de estas cuestiones en el aula, con los alumnos, sobre todo con los pibes, con las pibas, pero con los varones, porque esto, cuando uno lo siembra desde chiquitito, crece con mucha potencia. Y hay otros gremios que lo van a hacer de otra manera. La bancaria va a parar. Las mujeres que trabajan en los bancos van a salir a la calle. Y las mujeres van a marchar junto con sus compañeros de gremio en la columna de Ni Una Menos.
marco estos dos gremios que son los que están en el tapete, porque han sido los blancos de ataque del macrismo, y son aquellos que están discutiendo intensamente esta cuestión, junto con otros gremios. Los docentes universitarios vamos a parar, vamos a hacer clases alusivas en universidades que prácticamente están cerradas, porque en general las clases hasta el primero de abril no empiezan. Pero acá lo que importa es la presencia y la acción movilizadora. Queremos hacer del 8 de marzo una jornada mundial, pero que sea una jornada histórica, que abra todavía aún más cauce a esta lucha de las mujeres, acompañada por los hombres, que se van incorporando lenta y dificultosamente a la movilización activa, a la producción de teorías sobre esta cuestión, que no es menor, y que no debemos desestimarlo. Yo comparto la cuestión de la lucha conjunta, pero creo también y soy una convencida de que hay cuestiones, ¿no es cierto? No digo que solamente la van a conseguir las mujeres, sino que son las actoras fundamentales, porque son las que viven y las que padecen cotidianamente todas las humillaciones, todas las marginaciones, todas las faltas de derechos y todas las omisiones como actoras políticas, ¿no es cierto?, que tenemos. Ayer en la ciudad de La Plata hicimos una asamblea de mujeres en un espacio público, que es la otra cuestión, ocupar el espacio público. La mujer ha salido de su casa, ha roto los diques de contención de los muros domésticos y tiene que ocupar el espacio público. Nosotros hicimos una asamblea de más de 125 compañeras de diversas organizaciones, ¿no es cierto? Y la idea es ocupar el espacio público, no solamente en una marcha, sino permanentemente, porque la visibilización ayuda muchísimo a la lucha que se está llevando adelante. No nos olvidemos que esta lucha es muy desigual, no solamente porque somos las mujeres, etcétera, etcétera, sino porque estamos enfrentados como movimiento popular, como parte del movimiento popular, a un gobierno que no escatima en las políticas de ajuste. Las políticas de ajuste recaen sobre todo el pueblo trabajador, pero sobre la mujer más particularmente. Quienes militamos intensamente contra el menemismo en la década de los 90, sabíamos muy bien que las mujeres se convirtieron muchas veces contra su voluntad en cabeza de familia, en jefa de familia, porque el marido, el compañero, el concubino estaba despedido y estaba en depresión y quedaba encerrado en la casa y no se animaba a salir a la calle. Esas son las cuestiones, esas son las experiencias que debemos aquilatar para salir a la calle, para acompañar a nuestros compañeros en este tránsito de cambio y transformación de sus conciencias para que esta lucha sea efectivamente una lucha del campo popular, una lucha transformadora. Muchas gracias.